I'm liking the look of this game. Looking at the ratings, this team has the advantage. But will they be able to capitalize on it? Bright sun will make passing and catching even harder. Buenas, Iceman, ¿cómo estás, tío? Welcome. Hemos vuelto para pencar. Tenemos 25k extras. Vamos a coger un ayudante de entrenador. No sé ni contra qué jugamos. ¿Jugamos contra elfos? Contra elfos con elfos oscuros. Sin reroles. No sé, estos equipos así. De gratis. Hello, darkness, my old friend. I want to talk with you again. Elfos oscuros, otra vez. Elfos oscuros, tío, sin roles y con dos brujas. Y dos lanzadores, tío. Leire. Vamos a dar patada balón. No la jugamos. Tenemos 1, 2, 3, 4 solitarios. Magnífico. Y solo vamos a tener, me parece que... No, solo no. Vale, estos no mueven como los silvanos. O sea que está bien. No mueven como los silvanos. No mueven como los silvanos. No quiero jugarme a estos señores ahí. Lo siento mucho, pero los que van a morir esta vez son... Son esta puta gente. En la front lines. Nos pueden ir por en medio de la front line y colarse bastante sencillo. Vale. No llevar roles. Otro elfo, tío. ¿Qué es moda ahora? ¿No llevar roles con los elfos o qué? Es verdad que tiene esquivitas y tiene cositas, pero bueno. Tiene dos elfas brujas. Que le hemos tentado a que nos lo quiera tirar cuando tenemos lo de mantenernos firmes. A ver si pica el anzuelo y se viene. ¡Ojo! Vaya mierda de tirada. Invasión de campo y se le ha caído un línea solamente. Vale, la primera, un empujoncito con bloqueo. Vete si quieres. Yo te invito a comer. Pues en la primera se cae Fer y el valor ahí. ¿Qué me estás contando? No entiendo nada. ¿Se cae quién? El elfo. Se acaba de caer y tenía el valor ahí. En vez de... No ha protegido ni bola, la suda la polla. Bueno, este no quiere moverse, por lo cual bien. Era un doble uno. No, no, no tiene esquiva. No tiene esquiva, tío. Era simplemente un uno. Pero bueno, este solitario que se venga aquí. Este señor es el que tiene que coger la bola, que tiene placa esquiva.
Porque si no, no le puedo pasar gente para que le protejan. No, tío. Vamos a por esto. O sea, hola, hola. Bueno, ya está, me han expulsado ya. Joder, tío. Pisa una vez, me sale doble uno. Tiro lo del árbitro, otro uno. Pues espero haber gastado todos los unos de hoy. Negativo. Están expulsados. Hay más. Sí, sí, el goblin. Claro, yo piso con el goblin hasta que me lo expulsan. Un acelerón con un solitario, no me emociona. Yo no me piso emociona. Con el goblin hasta que me lo expulsan. Ahí se va nuestro primer reroll. Pero este llega aquí. Llega aquí. Pero este va a tener que correr igual aquí. Va a tener que correr. O sea que nos vamos a ir a hacer esto. Tú llegas hasta aquí a cubrir el one tap. Llegar, llegas. Vale, y me mata un orco. Oh my god. He matado un orco negro de estos. ¿Vamos a tirar apotecario? No, un orco negro, no, un grandote. Un grandote de eso. Muy grande. Vale, elfo bueno, elfo volando. No abrimos chat. No lo es. Eso sí. Pero... Y se viene aquí. Este señor se tiene que venir aquí a ayudar. Ya con todo a dos dados, ¿eh? Quítalo, pues. Y este señor se puede venir aquí a molestar. Bueno. No sé por qué se ha jugado eso, tío, sin rerolls. Primero, ni siquiera asegura la bola ni nada. La suda lo que viene siendo los huevos. La huevada. Digo, ¿tiene el pelo blanco? No, tiene el casco blanco. Casco oscuro. Eso nos puede caer Blitz, que no es poca cosa. Que se ha comprado, tío. Se ha comprado 1, 2, 3, 4 Blitzer, 2 elfas brujas y 2 lanzadores, tío. De tirón. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, que tenía que esquivar! ¿No me ha puesto nada? Entre tanto puto botón no veo una polla, tío. Estamos. ¿No se quitan las habilidades, tío? Primero K. Abajo lo tienes. Con la H, creo, ¿no? H, sí. Hostia, tío, es que qué loco, tío. Pues le acabo de regalar el puto touchdown. Está. Mucho toque. ¿Por qué no he visto? Mucho toquecillo. Se viene mucho toquecillo. La elfa esa. Para mí, tío, total. La elfa se viene ahí. La elfa quiere tocar. Quiere toquecillos. Quiere que nos toquemos. Nos vamos a tocar. Nos vamos a tocar. Culpa mía total, tío. Madre mía, menudo imbécil. Nos vamos a tocar. Adiós, elfa bruja. Lesionada. Y a tu casa. Señor. Este señor que venga puede llegar hasta ahí. Me parece decente. Dos unos consecutivos con el logro, tío. ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones es? El ogrillo. Aquí pegamos a dos dados, pero pegamos con loners, que no me termina de emocionar. Tendríamos que blitear ahí, que sería lo suyo. Lograr blitear aquí a este señor y ocupar la posición correspondiente. Bravo. Vamos a intentar. Por lo menos lo tiramos atrás. Nos seguimos. Y ahora con este señor nos vamos a quedar ahí, tal cual. Lo aguantamos. Lo que vamos a hacer es retrasar al retrasado. A este señor. Estos tienen inamovible. Lo que pasa es que el orco. El troll no está ocupando la posi. Y eso es un peligro. Le partimos la boca a este. Nos quedamos. Otro que se va a dormir. Aquí deberíamos de intentar esto. Me vale eso. Me vale verga. Nos quedamos. Con este cubrimos la retaguardia.
Y con este pegamos. Y nos vamos los dos al suelo. Nos vamos los dos al suelo. Esquiva, esquiva. No esquivas. Equivocado, tío. Y me y le he regalado el puto dash también. Se pasó. If I had a gold crown for every player I've seen lying on the field during my career, well, I could start my own team. You only need a million gold, right? Seguimos esperando que el rico bastión se mueva. Nos viene a cubrir aquí. Le gusta el contacto, a este elfo oscuro. Nos está tagueando con todo. Y se viene a pegar patadita y todo a nuestro luchador. No sale doble uno. No sale doble uno. ¿Vas a seguir? Uf, esa elfa bruja se la va a llevar. Vamos a intentar que se lo lleve. Ahí hay mucho elfo. Ahí hay mucho elfo chungo. Si pudiéramos liberar primero alguna cosilla como a este señor y metemos ahí al ogre, sería la polla. ¿Va a haber drama? Never know. Oh dear. I hope never know. Players barely speak, Jim, let alone write. You should know. You've interviewed enough of them. Ah, es claro. Digo, pegamos a esta, pero es que no podemos pegar. Ah, no, vamos a jugar aquí uno de estos. Me apetece. Este tira, dados contra. Correcto. Este señor lo vamos a levantar. Course. Este señor puede venir aquí a hacer bucaques. Risky de cojones, pero la vida es maravillosa. Y encima mete defensa ahí. Con esa defensa ya podemos tirar a este señor a dos dados. Podemos meter aquí a este señor. Antes que meter a ese señor, sí, vamos a dejarlo una casilla más atrás. En teoría tendría que ser ahí, ya mamarla. Se viene el drama. Me queda cagado. Y se nos queda cagado el nuestro. Ahora sí que se viene el drama. Confiaremos en nuestra placa esquiva. Dos caos, Bueno, la armadura es 8, lo que tiene. Nos mete dos truñazos con la elfa bruja. Que se quede quietecilla. Lo bueno es que tenemos al ogro y hay muchos en suelo. Y si quiere blitear, pues tiene que apartar primero a este señor. Si no, blitear. Dos dados en contra, ¿Para quién? Para tirarme a este señor. Y vamos a coger... Que no vas a ningún lado. Eso de momento. Va tirándose dos daditos en contra. Sabías el exhaust. Nos sigue dejando contacto. Le gusta el contacto. Le gusta. Es un elfo sangriento, no es un elfo oscuro. Le gusta un dadete que va a tirar. Y le sale empullar. Pero quédate, amigo. No sigas. Ya te tiro dos dados igual. Ok. Te queda el Blitz, mon amour. Vas a venir aquí para apoyar el Blitz contra este, me imagino. Correcto. Y nos vamos los dos al suelo. ¿Qué te parece? Aún así, este puede esquivar y se puede venir aquí. Que lo haga. Dos dados en contra otra vez. Y te salen dos calvas, Dios. Y es que... ¿Qué cojones estás haciendo con tu vida? ¿Qué cojones haces con tu puta vida? Este lo vamos a levantar para tener a ese señor Adam. Correcto. Este señor... También lo vamos a... Apa. Si logramos pegar todo bien, si lográramos pegar todo bien,
podríamos ir abriendo melón. Pero este tendría que salir, este guantazo, ¿eh? Este guantazo. Me necesito. ¿Cómo? No. Resucito de mi vida. Intentar esto primero. Pum. ¿Te caes? Y este señor, si quiere seguir tirando dos dados, que los tiro. Vamos a colocarle a este señor aquí, por si hay drama. Que tiene pinta de que lo va a ver, ¿eh? El drama. Lo hubo. Vamos a gastar. There's nothing better than hitting someone smaller than you, Jim. Correcto. Y vamos a gastar el Blitz. Vamos a pegarlo. No es lo que quisiera, pero es lo que tenemos. Y ahora es una esquiva automática, ¿eh? Para ser más risky todavía si cabe con este equipo. Let's go. ¿Y este señor puede llegar aquí? No, es muy loco llegar ahí. Y ya tiene esquiva dos más y tira un dado solamente. Vamos a quedarnos aquí. ¡No! ¡No! ¡Que tenía esquiva! No me he dado cuenta, ha sido como Fer. No me he dado cuenta. Me ha pasado igual antes, tío. No me he dado cuenta. O sea, es liada, pero no es tantísima liada. Pero es liada, porque se me ha quedado un tío fuera. Ya tengo tres menos. Si encima se salen con la facilidad que es la que se salen los nuestros. Y encima les regalo. No vamos a ningún sitio así. Desconcentrado. Ese es el tenilla. Se viene tremendo blitzazo de la señora. No tienes bloqueo ni reroles, pero le sale el Pou, tío. Tenemos placa esquiva y le sale el puto Pou. Es que tienes la potra élfica. No la vas a coger. Escucha, si no la coges... Esquiva, la coge, la vida. Pero ya no tiene movimiento. Sexy. Podríamos darle a un dado de locos. Otra vez nos vuelves a tirar. Vaya potra que tiene a un dado. ¡A un dado, tío! ¡A un dado y le sale todo! Vale, ahora tenemos bastante cagadote. A un dadito y le vuelve a salir, tío. Es increíble, ¿eh? Dadito man saliéndole todo. Y este señor evita para ponerse aquí y no darnos la salida que necesitamos. Venimos aquí, nos queda un... Este señor tiene que esquivar y meter así el one tap, baby, porque ya no llegamos a nada con nadie. Y ahora mismo este tira un dado, este tira dos. Pero estamos bastante fucked. Estamos bastante fucked, my friend. A ver si algún momento, tío, esta gente que tiene armadura 9. En algún momento, que te sea posible. Esta peña que tiene armor 9. Los podemos tirar fuera también KO, ¿eh? Tampoco te digo matarlos, pero un caíto. No te digo que no. Ah, que ha sido por la apariencia asquerosa. Peligroso, peligroso porque nos hemos comido tremenda polla a tres más, ¿eh? O sea, un tío que va sin rerolos y demás, que nos meta, porque... Bueno, no por mi cagada de esquivar, pero estamos otra vez en lo mismo. Le hemos herido a la bruja elfa, de acuerdo, pero tío, después el resto, nada. ¡Nada! Los Pou le salen, ya estamos en esa curva de para abajo. Otro KO, tío, nos deja KO a un tío de armadura 9 cuando le hemos pegado a 500 millones de elfos y tenemos otro tío de armadura igual que el 9. Se la da y falla, es que me cago en su puta vida, es que es malo a cojones. Malo a cojones. Tenemos que blitzear aquí. ¿Y después qué? Si no dejamos paso, va a estar en la mierda. Necesitamos pegar a este para tener oportunidad. Y le sale un 1, tío. Nos ha salido con el ogro 55 unos, tío. Es que no lo entiendo, tío. Y ahora ya, claro, este apoya porque el ogro ya son moscas. Vale, tío, juego. Haz lo que te dé la gana. Haz lo que te dé la puta gana.
¿No quieres? Yo no puedo hacer nada, tío. Porque este señor ya no lo podíamos poner a otro lado. Tiene que proteger aquí. Y jugarnos que le salgan dos calvitas o el juego nos dé algo. Como esa calvita que nos acabamos de comer, tío. Hostia. ¿Y nos vamos a comer otra calvita? No. No. ¿Le abrimos armadura por fin? Sí. No, ha salido animación, pero no hay apertura de armadura. Fantástico. Y que el ogro, tío, se nos quede. Que el tío no tiene rerolls. Y que nuestro ogro se nos quede. Jodido, me parece que ha sido tres turnos. Que nos haya sacado a uno menos. Uno menos, correcto. Que nos haya sacado cuatro, porque uno lo he sacado yo solo. Pero que nos haya sacado cuatro, tío. Y nosotros sí que le hemos cascado a una elfa y la hemos lesionado. ¿Y qué? Qué poco sentido tiene todo esto, tío. Tiene bloqueo, nos lo mata. Viene a cubrirnos al único que puede hacer algo, el héroe. Le va a meter patada, le va a caer una terrible patada. Total. Tiene 500 jugadores más que nosotros. Pues esa esquiva que no he visto antes, me ha dado el touchdown. Ya está, así de fácil. Oh, mala suerte, tío. No haber visto eso mucho. Nah. Se viene a pisar con un línea cualquiera y nos lo hiere o nos lo lesiona o nos lo deja KO. Claro que sí. Los KOs, ahí están. Nos vuelve a quedar... Mira, esto es el pan nuestro de cada día con este equipo. Pero yo no lo entiendo porque, tío, enfrente no tenemos armaduras 10. El día que nos toque los orcos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el día que nos toque un equipo de orcos? Cuéntame. Cuéntame más cosas. Tenemos que intentar tirarle cosas por mucho que me apetezca tirar aquí el Blitz, ¿eh? Porque me apetece. Pero si tiramos ahí el Blitz, a este señor no lo sacamos. Sí, claro. Pensaba yo eso. ¿Tú llegarías a tocarle? Llegarías a tocarle, pero haciendo una esquiva de locos. Bueno, si te vas a quedar tontaco. Golpe poderoso. Vamos a jugar un... Otra vez pegando armadura 9. Otra vez no abrimos chapa, tío. Es increíble, ¿eh? Te lo digo en serio. Y ese lo he regalado ahí la hostia. Esto va más al lado del Blood que al Bow, así te digo. Correcto. Pero tío, no cobra ningún sentido haber tenido en la primera parte 6 tíos fuera. No, no cobra. Vale que le hemos lesionado a uno, tío. Pero, ¿qué manera es esa de que nosotros lesionamos a uno? Se levantan 4. No está mal. Pero jugamos con uno menos. Y tenemos un turno ahora de... Ha metido él en su ataque, porque me parece que le hemos dicho que el ataque, que ha hecho una cagada garrafal, y después, pues bueno, los dados han hecho el resto, tío. También es verdad que estamos jugando un partido con 4 jornaleros. Milagros no pidáis. Pero así la potra que ha tenido es épica, ¿eh? No tenemos lanzador, o sea que nadie va a poder farmear eso. Nadie va a poder cambiar eso. Esta gente no, lo que tenemos que intentar que farmeen algún día es esta gente. Se nos ha quedado fuera, claro, KO el luchador. Perfecto. Vamos a colocar jornaleros para apoyar los golpes. Y en caso de que la cosa se ponga tomatosa, pues ese señor irá a pedir la hora. O recoger el balón, o lo que sea. Pero aquí llegamos a golpear. Y ya está. No podemos hacer nada más. El balón le cae. La jugada de ataque nuestra ya no lleva nada. Patada alta. Patada alta. Mira, pues... Patada alta. Píllala tú que no vas a participar. No lo que esperabas. Hombre, hemos sacado un 2. Let's go. Sucamos otra armadura 9. A ver si puede pisar un poco. No. No, no puede pisar. A ver si pegamos otro. Hoy sí que estamos pegando también, pero tío. Menos mal. Otro magullado. Let's go.
Si es lo que tiene que pasar, si es que estamos hablando de que es la misma puta armadura, tío. Tampoco quiero lesionarlos, pero lo que no puede ser es que... Hostia, la primera parte, las manitas, ¿eh? Y este señor se va para adelante, como los de Alicante, y el blitz, pues lo hacemos aquí. Y ya estaría. Y nos sale por lo menos para romperle la madre. Pero nada, sin más premio. Y finalizamos. No hemos podido rascar más, por lo menos hemos rascado 4 puntos de lesionar a un línea de mierda. Y a una elfa bruja. La elfa bruja sí que peligrocha. Y atacamos nosotros, a ver si no la cagamos tanto. Y los dos señores inconscientes. Dos señores inconscientes, hemos sacado un bonito 1 y un bonito 2. Vamos con 2 reroles, voy a por algo a ver mientras coloca. Comemos 15 segundos. Vale. Vete por aquí. Vamos a hacer un poco... ¿Hemos recuperado los mismos? No, tenemos los mismos. No hemos recuperado. Pues este señor que se venga a apoyar y estos que no son loners. Intentaremos pillar bola y proteger un poquito más. Pero las hostias las vamos a seguir pegando, yo creo que igual. Y el que tiene que llevar la bola sigue siendo nuestro placa esquiva, nuestro blitzer. Están... Bueno, el balón le ha quedado cerca y no sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado, tío? Topos bajo el campo. ¿Qué coño es eso? Las tiras de capacidad de pase, menos 1. ¿Pero qué es lo de topos? Hasta el final del tiempo todas las acciones de acelerar sufren una penalización menos 1. Fácil. Bueno, la bola está decentemente ahí. Bueno, vamos a ver por dónde intentamos abrir. Por ningún lado. Perfecto. Vamos a dejar ahí por si el ogro avanza. Y nada, quédate con los 3. Porque 3 bonitas calaveras. Ahora es momento de intentar pillarla. Porque no nos ha abierto por ningún lado. Y tenemos las mismas posibilidades de morir por todos lados. Así. Así. Que nos vamos a dormir aquí. Y no se levantan, tío. No se me levanta la peña, tío. Dos caos todo el partido. Se va a pegar. Nada, tío. Por si se desconecta. Que no hemos usado el blitz a todo esto, ¿eh? No se desconecta. Bien. A ver si te llevas algún puntito. No se lleva puntitos. Tiene defense y por pegar el blitz, tío. Y no quedarnos un poquito desconectados. Si falla, pues falla. No vamos a tirar error con un solitario. Y si sale eso, pues pillamos esto. Aunque nos iremos nosotros. No, nos hemos quedado jodidos. No tenía que haber pegado el S porque tenemos... No, tenemos lo mismo sobre el campo. ¿Qué te pasa? Yeah. Nurgle. Nurgle. En fin, no le lesiono nada, tío. A él se le levantan todos y a mí no se le levanta nadie, tío. En fin. Arrae empate contra esta gente y como tenemos el equipo yo creo que es sensato. Y encima me ha tocado con un gilipollas que está consumiendo todos los minutos, ¿sabes lo que te digo? En plan, espera la formación, tiene la formación puesta y se espera que acabe los 2 minutos. ¡Ojo! Es un señor que juega con... psicológico. A mí me suda el nabo, ¿sabes? Después tardar lo que quiera. La trufa. No tengo nada que hacer. El tema sexual con el abuelo Nurgle está fatal. Ni Avatar de los dioses le va a estar con bajo flexibilidad. Se queda. Se queda y se viene por ahí. Bueno, nos quiere joder a este señor que no se mueva. Porque obviamente ese señor es de locos.
Sí que es verdad que ponernos ahora mismo aquí no me termina de emocionar. No me termina de emocionar. Pegarle, me interesaría darle aquí. Si le damos aquí, podemos intentar abrir aquí. Pero si no sale bien, este señor se queda ultra expuesto. Pero meterle una cobertura con un tocar, no tenemos que jugar, ¿eh? Dos calvas, vamos ahí, dos calvas y dos calvas. Gracias, Po. O sea, me la tengo que jugar. Dos calvas. ¿Innecesarias? Sí, tío, pero hostia. O sea, ¿innecesario el movimiento ese? Sí, tío. Pero no me jodas que me voy a mover hacia aquí. Pues podría. Pero nos empuja, no te vengas. Ahora volvemos a... Nos ha puesto otra vez la misma protección que teníamos, que es bien. Pero puede seguir tirando chutaises. This player likes to be well assisted in a fight. No se muere empuja. Nadie, tío. No, qué locura que no muere nadie, tío. Es un locurón, ¿eh? No. El primer KO de la segunda parte. Casi. Y te vas a venir con este que, bueno, tienes zonas de bloqueo chungas. Tirarías es zona de bloqueo, chungas, pero se va a venir al toqueteo ya. Y es verdad que mejor vamos a intentar abrir y partir de la cara a esos, si podemos. Nos pega, of course. ¿Vas a venir a tocar? Viene a tocar. Y se viene a tocar, ¿eh? La elfa. Cuidado. Nos vamos los dos a suelo. Pero sin cambio de turno. Cada lo que quiera se va a pegar los dos puntos. Quinto uno que nos sale. Quinto rey de los unos que nos sale con ese señor, tío, de una manera tremenda. Levántate. No podemos hacer nada. Levántate. Ahora mismo pegar aquí es a un one dice o una esquiva a tres. Lo único que podemos hacer más medio sensato es levantar a este pobre diablo, que es el que va a pillar. Tenemos un pasillo y tenemos que aprovecharlo. Obviamente no podemos quedarnos aquí. Este está ocupando espacio, pero uno tiene que venir aquí. Y tenemos que aprovechar y que otro venga por aquí, básicamente. ¿Vamos a tirar la esquiva o el blitz? Seguramente el blitz, porque si no, no lo vamos a usar en ningún otro lado. Tú vente aquí, que si blitzeamos, llegamos igual, en principio. ¿Este de tirar a levantarlo? Creo que sí, ¿no? Sí. Blitzeamos. Nos sale una rica mierda para que te la comas fresquita. Nos vamos a ir. Lleva un minuto y medio que me he ido. Y llevo un minuto y medio quieto, que no ha hecho nada. Quedan 20 segundos del turno, bro. Eso le va a pasar hasta que se le agoten los 5 minutos y medio de banquillo que tiene. Nos vamos a ir por aquí. Y con este señor, ojalá, si lo logramos sacar, que se venga aquí. Ojalá se le gasten todos. Y pierda turnos por eso. Pierda acciones. Necesitaría matar a alguien, tío. Vamos, lesionarlo, quitarlo de en medio porque voy muy corto de gente, tío. ¡Ashura Dragon! Gracias, tío. Welcome. Vale, la Gordis se le queda quieta. ¡Ashura Dragon! Gracias, tío. No, tía, no lo tengo muy claro. Perdón, ¿eh? O ello. Pero gracias. La elfa bruja se viene a tocar para que nos tire un dado si esquiva a dos más, pero puede esquivar a dos más. A dos más un elfo es bien. Pero este señor se nos ha quedado todo el partido fuera. Ahora mismo tenemos los mismos jugadores sobre el campo, que él tiene dos lesionados y nosotros inconscientes. Inconscientes en mi vida, sí. Este señor nos pega, como no, a dos dados, ¿vale? Nos apartamos, pero nos lo tira fuera, off the campo. A él las animaciones no son fake. Cada vez que nos sale una animación cuando nos enchufa, no es fake como las mías. Yeah.
se viene con este a tirar. Tiene que tirar un 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene que tirar mínimo una por ellos. Se viene a tocarnos, le gusta tocar. El primer 2 más. Y no nos pega. O sea, no nos tiran. Pegar no nos pega. Have you tried that Croxiade yet, Bob? Sorry to interrupt you. Y se viene. Se viene. El señor tiene defensa, pero no se puede mover, tío. No se puede mover porque se ha quedado subnormal en el suelo. Se va a cubrir. Okay. Tenemos esquiva, no obstante. Pero eso esquiva cuatros, a menos que nos quitemos a la pelfa. A un dadete. A ver si te puedes levantar, máquina. Gracias. A ver si te puedes levantar. Muy bien. Aquí tiramos un dado y ese no tiene placar. Por aquí ya se viene la garrafada. Tiramos un dado, pero medirnos por aquí yo creo que es un poco ortopedia. Lo suyo sería intentar blitear a este imbécil. Intentar liberar mínimo a dos, pero para eso tenemos que quitarnos... A la elfa nos da igual. Tendríamos que quitarnos a este. Para quitarnos a este, tendríamos que tirar a este, a un dadete. La vida es maravillosa. A un dadete no nos lo quitamos ni siquiera medianamente bien. Pero no vamos a ponernos tiquismiquis ahora porque hemos liberado a ese. No sigas, que se quede con el ogro. Ya tenemos a este libre. Eso sí. Va a tirar un dado, tío. Para tirar one fucking dice, ¿eh? Porque aquí tiramos a uno igualmente. Podemos tirar one dice, one love. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Mm. El pavo tira Blitz con la Gordis y le sale. Pegar sin placar a un dado, tío, ahí es tontería. Pero este pega un dado, en teoría. Y eso quiere decir que todo es teoría. Que podríamos tirar a dos dados. O seguimos tirando a un dado. Dos daditos. Podemos tirar dos daditos. Two dices. Vamos a intentarlo. Validamos. Le pegamos a este. Por fin una hostia. Por fin una hostia. Lo tiramos ahí. Nos seguimos. Lesionado. Lleva tres. Un blitzer además. Nos interesa quedarnos para pegar a la elfa. Pero es que me interesaría con un solitario pegar. Me interesa pegar con un solitario. Si nos quedamos, tiramos un dado. Si no nos quedamos, tiramos la esquiva y estamos un poco a cubierta. Pero es que para tirar la esquiva prefiero venir aquí a apoyar y que este señor tire dos dados. Pero es que nos pueden seguir abriendo el culo por cualquier lado. La cuestión es dónde dejamos a este máquina. No tiene rerolls. Los gastas todos, amigo. ¿Quién? Este, ¿él? El Nurgle este. Nurglete. Nurgle. Nurgle. Es que nos va a salir dos calvas si pegamos aquí a este señor. Y ahora mismo se tiene que quedar ahí. Nos vamos. No tiene reroles, tío, que se la juegue él un poco. Básicamente. Sí, más atrapar. ¿Por qué? Porque me está pillando un tío. Se la juegue, tío. No tiene reroles. Que le salga fácil, que le va a salir. Pero que se la juegue. Dos pows, como dos soles, nos quedamos para morir ahí. Por lo menos que no tenga el acceso del camino libre. Ya tira dos dados, se la jugó y tiene placa. No hay jugadilla. Y otro señor con animación que nos abren hard. ¡Hamony! Tira una esquivilla para venirse aquí y pegar los dos dados ya, con la elfa. Pero la elfa va a pegar técnicamente el primero y le sale el Pou, tío. Placa esquiva. Tenemos puta placa esquiva y nos han pegado
tres veces y de las tres veces y la pilla un luchador. Estás contando. Y le pegan también, da igual, da igual. Él sigue pegando, pega. Y sí, sí, llévasela. Menos mal que se ha quedado cerca del ogro. Pero es increíble, tío. Es increíble que le haya pillado este, pero es increíble que de tres hostias a un tío de placa esquiva sin reroles y sin placar nos tire. La pira, la pilla y se pira, tío. Y le suda los huevos. Fantástico juego. A tirará con este y se vendrá a tocarnos aquí. Porque lo de sacar un dos contra... Menos mal que has fallado, tío. En algún momento hemos sacado 7-1 nosotros con el puto ogro. Y el hijo de puta no saca nada, ¿eh? Vamos aquí, aunque es una auténtica mierda. Le va a salir otra vez realmente estúpido. No, menos mal. Hijo de la gran fruta. Te pago. Me hace gracia porque se juega, o sea, está jugando muchos dados sin tener reroles, pero no le sale ninguno mal, ¿eh? Escucha, el mío tampoco, ¿eh? El mío no tiene reroles desde el inicio de su vida. Ya no tenemos... le tendrá que salir mal. Eso es así. La vida es así. Alguno le tiene que salir mal. No puede ser. Es imposible que no le salga alguno mal. Tenemos que jugar con este. Pero bueno, ya por lo que veo. Lo que hay. Y. Por lo no, que veo, tío. No le está saliendo mal ninguno. Nada, tío. O sea, el juego, de verdad, de verdad, de verdad, ¿qué queréis que le haga? ¿Qué le voy a empujar aquí para que se me vaya a dos más? No tiene reroles, tío, y le está sacando todo, y lo está sacando todo, nos abre armadura. Acabo de tirar un reroll porque no he sacado un empujar calavera y me han salido dos calvas. Dos calvitas. ¿Qué hay que hacerse? Equipos sin reroles, tío. Para que Noafel te mire con buenos ojitos y te perdone la vida. Porque es increíble la de veces que, no ha, que ha fallado a unos. En notas, porque ha fallado a unos muy pocas veces. Acelerón, se la juega, le sale. Hasta vale, elfo, tío. Nos va a meter el 2-0 y el chaval juega. Sinceramente, no está haciendo el partido de su vida, ni creo que nos esté bailando como para eso. Simplemente que otra vez, otro día. Menos mal que se cayó, tío. Es que no puedes estar ahí. Me cago en la puta. En algún momento te tiene que fallar esa puta mierda, amigo. ¡Feliz aniversario, Jack! ¡Gracias, tío! Así nos podemos quitar a esta señora, que sería la polla antes de intentar nada, aunque ya hemos perdido todos los reroles. ¿Para qué? Porque sí. ¿Para qué? Para Cor. ¿Para qué? Para Cor. Lo venimos aquí. Este señor que se levante. Uop. Este señor que se levante. Uop. Este señor que golpee. Y nos sale dos empujadas. Gracias. Gracias, maldito hijo de puta. Vamos a pegar, a ver si seguimos con la fortuna de las calvas, porque ahora mismo mover a este señor tenemos que hacer una esquiva. O tirar aquí a dos dados. Para poder liberar a este, pero me da miedo cualquiera de las tiradas, digamos. Y que nos sale dos empujares. ¿Por qué? Porque puede. Y como no liberemos ahora mismo a este señor, pues seguimos en el mismo aprieto. Al margen, que nos sale dos caras. ¡Mátala por lo menos! ¡No! ¡Armadura 8! Y sigue ahí. ¿Cómo va el maldito juego este? Jack, pues va como lo dejamos ayer. Esta vez sí que hemos herido a tres, pero seguimos teniendo tres fuera. Estamos jugando otra vez contra un señor que no tiene reroles y le sale todas las putas tiradas. También es verdad que ahora está apenando un poquito, pero siempre, tío, los apenamientos, cuando son a mi favor, son cuando ya el partido prácticamente está decidido. Nos pega. No se puede venir, no puede ocupar. Pero nos lo deja cao, ¿eh? Cada hostia que nos mete el elfo sigue siendo un cao. También es verdad que estamos jugando con cuatro jornaleros, con lo cual es una mierda. Este pegará porque le sobra todavía tiempo para venir. Esta tiene de pies en un salto. Otra vez no, le vuelve a salir esto. Escucha, ¿con quién me ha dado? Con el corredor. No voy a usar la habilidad, que pierda el turno. No today, my friend. No dos veces. De todas formas, va a ganar. Pero nos va a comer los huevitos. A la señora esa no la levantas. Por mis cojones. Y aquí le pegamos a dos dados contra. A menos que... Tiremos a ese señor fuera.
O que tiremos desde aquí. Tiramos a Ondadete. Sin rayos. Mal me está saliendo todo, tío. Qué mal me está saliendo todo, tío. ¡Apa! No está, pues sin rerolo yo también. Nos tenemos que jugar un acelerón a 3 más, tío. Es que es un acelerón a 3 más. Un acelerón a 3 más es un loop. Es un loop. Es que sigue siendo un acelerón a 3 más. Lo mejor que podemos hacer para no comernos ese acelerón es dejarlo sin el blitz. Dados, claro, claramente. Pues sí, mongolo del Averno y adiós el blitzer, porque le sale 2 pows. A falta de 1, le salen 2. Podríamos venir aquí, quedarnos con este, pegar, blitzear con este y venir aquí a apoyar con este. Porque este a lo mejor sí que puede venir por aquí. Ah, pegadito a la banda, a ver si hacemos algo allí. Para tirar un dadito, aunque sea contra esa. Pero es que son elfos, tío. Son elfos. Le sale. Ah, 2 daditos. Dos daditos, perdón. Ahora sí. My friends. No sé si ir o no. Vamos. Voy a tener a ese tocado, pero no lo tengo tocado porque, claro. El balón cae ahí. No hemos pegado blitz. Ahora sí que podríamos intentar el blitz aquí y cubrir o cogerla. Intentar cogerla. Con un solitario pegar, aunque peguemos a 2 dados, no me motiva nada. ¿Puedes fallar algo, hijo? ¿Puedes fallar algo, hijo? ¿Es posible que falles algo, hijo? ¡Hijo! La orden, ¿eh? ¿Eres tú, hijo? Vamos a venir aquí. La puta, tío. No va a salir peor, pero bueno. ¿Por qué? Y este no da putos. No llegamos. No llegamos. A ver, para intentar llegar, para tener la suerte, porque no vamos a llegar. Para intentar llegar, que no vamos a tener la suerte de llegar, porque nos va a pegar ya la tremenda hostia, es este el único que puede. Y le sale 2 empujones. Que va a ser que no, no me vas a mover para atrás. No me vas a mover para atrás. Somos inmovibles, inamovibles. Aún hay oportunidades. No, ya no hay oportunidades. Los ha pegado hasta el infinito para que lo empatemos. Vale. Y aún hay topos, tío. Aún hay topos. Esa señora me gustaría pegarla, tío. Un dadito, ¿eh? Mr. One Dice. A un dadito y nos pega, tío. Las ricas pegadas, one dice, one love. Y el balón cae aquí porque la cámara se ha ido. Ya no llegamos a nada. Porque tenemos que tirar una carrera. Y tirar una carrera me motiva a cero. Tirar una carrera me motiva cero. Este tío que es, francamente, no es buen jugador, nos va a ganar por paquerrear. Tampoco hemos hecho nada al otro mundo, tío. O sea, descabellado. Le queda un turno. Aún la puede coger y meter. Cuidado que yo también estoy haciendo gilipollas, ¿eh? Yo también estamos haciendo un poco el gilipollas. Aún la puede coger y meter. ¿Aquí tenemos a alguien? No. Pues vente aquí. Vamos a evitar que nos meta, regalarle XP. No hay te tiro a tomar por culo. Eso no existe. Una esquiva, tío. Deja de tirar putas esquivas. Porque por aquí no, ¿no? No voy a tirar el 3 más. Este señor a ver si puede pegar. Por lo menos algo es algo. Avanzar. Golpe poderoso. Se ha hinchado a meterle hostias a los elfos. Pero se ha hinchado. Y nada, tío. Nada. No es para ti. No es para ti. Tenía que haber empujado ahí, pero no es para ti.
No es para ti, tío. No es para ti. Nos vamos los dos al suelo. Bien. Pisadina, pisadina. Dadete, one dice, one love. No tengo rerolls. One dice, one roll, ¿eh? Lleva sin rerolls porque es un equipo sin putos rerolls. Y le sale prácticamente todo. O sea, ganar le ha salido. Va a tirar el blitz ahí con la elfa, a ver si se masca la tragedia. La elfa esta, la señora, no ha fallado ninguno. Y... vale. Se queda. Otra vez animaciones, tío. Es la primera vez que ha salido la animación así. Papis, ¿vas a pisar? Encima es mal jugador. Encima ahora va a pisar con un elfo a un Lidia, tío. ¿Qué sentido tiene eso en tu vida, amigo? ¿Qué sentido tiene? Eres gilipollas. Naharut, eres... O sea, aparte de un jugador nefasto, que aunque nos ha ganado, porque ha tenido toda la potra del mundo, tíos, estoy esperando todavía 5 partidos a ver cuándo nos sale nosotros la potra. Nos ha salido en el pase que se ha quedado ahí, y a partir de ahí, de la primera hostia, hace la suerte. De todas formas, estamos en lo mismo que antes. Hemos farmeado nosotros gracias un poquito más a pegar, y ya está, tío, y gracias a pegar. Y chimpún. A que hemos lesionado y hemos conseguido 6 puntos lesionando. Pero ya está. Recuperamos otra vez a toda esta gente, que no está nada mal. Tenemos 65k. Todavía estamos a un partido bueno. Buen partido. De que nos salga... Vale, tenemos este señor. No voy a gastarme dinero, tío. Estos que tienen armadura 7, que se queden. Si estos están, va a morir. Vamos a jugar otra vez con 10 millones de jornaleros, pero no me emociona. Repetición de tirada, tenemos 2. Podemos comprar apotecario. Quizás ahora sí que empezará a ser bueno comprar apotecario, ¿eh? Vamos a comprar apotecario. Comprar, contratar. Vale. Ya tenemos varias opciones. Mis equipos registrados.